Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este domingo de feria. Soy Fabiola Correa y en nombre del Programa Editorial Universitario de la Universidad de Guanajuato les doy la bienvenida a la presentación del libro Administración, Pensamiento, Procesos Estratégicos y Administrativos para la Era de la Inteligencia Artificial de la editorial McGraw-Hill, de los autores Sergio Jorge Hernández y Rodríguez, Gustavo Palafox de Anda y César Aguado. Y hoy participan dos de sus autores, los maestros Gustavo Palafox y César Aguado. Y sin más, pues les cedo la palabra para que nos compartan de todo lo que va su obra. Gracias, Fabiola. Buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Agradecemos este espacio y estar aquí en la Feria Internacional del Libro en la Universidad de Guanajuato. Bueno, el día de hoy tenemos esta presentación de nuestra más reciente obra de la administración en la era de la inteligencia artificial, siendo una obra totalmente innovadora en el sentido de que se muestran todas las ventajas, todos los antecedentes históricos de cómo ha ido evolucionando la administración. Entonces, en ese sentido, hablamos de cómo la administración, a partir de la teoría general de sistemas, a partir de Herbert Simon, de Alan Turing, todas estas aportaciones ayudaron a conseguir que la administración, a través de la inteligencia artificial, sea manejada a través de lo que le denominamos el human. Entonces, en esta obra presentamos este vínculo entre la transformación digital y cómo conseguir que las empresas sean más productivas, más eficientes por medio de estas aplicaciones. Entonces, esta obra no solamente es para los interesados en la parte de organizaciones, sino también para los estudiantes, profesores, investigadores, empresarios y todo aquel interesado en estas temáticas, ya que nos muestra de manera en cómo se puede aprovechar la automatización, los algoritmos y estas nuevas tecnologías sin sustituir al talento humano como fuente de ventaja competitiva. Entre lo principal de la estructura general del libro, podemos comentar dos grandes rubros. Uno es todos los fundamentos históricos, antecedentes históricos de la administración, todas las corrientes clásicas de Fayol, de Taylor, de la teoría general de sistemas, como enfoque que ayudó al desarrollo de los sistemas informáticos y de la inteligencia artificial. Entonces, realmente abordamos dentro de cada capítulo ejemplos, metáforas, películas, casos prácticos que ayuden a reforzar el aprendizaje. Y en segunda instancia tenemos toda la parte estratégica y administrativa, desde cómo Peter Drucker hasta en cada proceso administrativo, cómo hay aplicaciones de inteligencia artificial que los alumnos, profesores, pueden probar, ¿no? En todas las áreas funcionales, en todo el proceso administrativo, y terminamos con la filosofía y ética organizacional. Y bueno, me va a permitir ceder la palabra al maestro Gustavo. Adelante, maestro. No se escucha, maestro. Bien, esta obra, como bien explicaba el maestro César Aguado, es producto de un liderazgo intelectual por parte del maestro Sergio Hernández y Rodríguez, que nos invitó a la actualización de este libro, que ya tiene 16 años en editándose por McGraw-Hill. Y pues esta aventura de escribir y de actualizar esta obra nos ha ayudado mucho a
pues a revitalizar los contenidos, como bien explicaba el maestro Aguado, de tanto la parte de los antecedentes de la administración, que es muy importante estudiarlos, comprenderlos, y siempre pongo el símil de lo que pasa con la profesión de la abogacía. Los abogados en los primeros cursos tienen en su currículum el estudio del derecho romano, y esto obedece principalmente a que la ciencia jurídica, las bases, el sustento de su existencia está en el derecho romano. Así nosotros tenemos que entender cómo evolucionó la humanidad, con algunas manifestaciones que se han dado históricamente hasta llegar a la época actual, en la que la tecnología ha influido de manera muy radical en todos los procesos de las organizaciones empresariales, públicas, sociales. La obra está, como se dice en el título, en la era o para la era de la inteligencia artificial. Y esto es muy importante porque hoy día, desde que despertamos, nos encontramos con contactos a través de esto que se llama inteligencia artificial, cuando utilizamos el teléfono celular, etcétera. Entonces, hoy día tenemos ese contacto ya. Y las empresas, pues ya tienen que tener, es algo ya obligado, el hecho de desarrollar sistemas de información integrales para un mejor desempeño con los proveedores, con los clientes, con los socios, con los empleados, para poder cumplir con su misión de generar valor para ellos, para clientes, para proveedores, para empleados, para socios o accionistas. El libro, en una parte que comentaba el maestro César, está relacionado con lo que se denomina áreas funcionales o funciones de la empresa, que toda empresa tiene, por un lado, la función de comercialización o mercadotecnia, ventas, y que aquí ponemos como un ejemplo una aplicación, un software que se llama FreeCRM, que es una poderosa herramienta para gestionar la relación con los clientes. El deber o la prioridad de la función de mercadotecnia es que el producto o el servicio que ofrecemos al mercado permanezca en él. Y lo que hace que permanezca en el mercado es una estrategia comercial que está centrada en las decisiones de los consumidores, de los clientes. Y ahora ya con la automatización de este proceso se puede tener una cercanía individual, personalizada con ellos. Y por eso sirve este tipo de software o de aplicaciones que aquí señalamos en esta lámina. Otra función en la empresa es factor humano o personal. Hemos querido un poco cambiar el término recursos humanos porque consideramos que las personas no pueden limitarse a denominarse el recurso, sino el factor humano. Y aquí tenemos también otro software que se llama PeopleSoft, que integra toda la parte de la gestión humana, desde el reclutamiento del personal, el proceso de selección, su contratación, su desempeño, su valoración de desempeño, sus incidencias que tenga, como son las vacaciones, alguna enfermedad, algún cambio de posición,
alguna promoción que exista, todo eso se maneja de manera automatizada a través de este software denominado PeopleSoft. Y aquí quisiera señalar algo que hemos subrayado en la obra, que es el concepto de humanware. El humanware como concepto se refiere a todas las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para que un sistema de información en la organización, en la empresa, funcione de manera adecuada y que dé resultados esperados. En los sistemas informáticos conocemos que hay el hardware, que es todo el equipamiento físico, las computadoras, las redes de internet, las impresoras, todos los mecanismos que existen físicos. Y ese es el hardware, las unidades centrales, la nube, lo que está en la nube. Y también tenemos, por otro lado, el software, que son estos programas que venimos platicando y que se desarrollan ya sea por la propia empresa o se adquieren o se obtienen a través de sistemas compartidos de manera gratuita. Pero quien los opera, quien los controla, quien los desarrolla, deben tener competencias propias para que esos sistemas funcionen adecuadamente. Hay un sistema que se denomina ERP, que son sistemas de administración integral de las empresas, y su instalación requiere una capacitación muy profunda, muy seria, para que ese ERP funcione y dé ventajas de su aplicación. De ahí el término humanware. Otra función de la empresa es el área de producción, de fabricación. Y en el caso de empresas que no tienen una planta industrial, que son de servicios como la hotelería, como la banca, como el comercio, denominamos a esta función operaciones. Y aquí la parte logística de esta función es crítica. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en empresas refresqueras que tienen que tener agencias de almacenamiento para ahí distribuir a poblados en diferentes regiones, se requiere un esfuerzo logístico que esté también automatizado. Y hay un software denominado Transix que ayuda a estos procesos de ver de la localización de los almacenes y de los puntos de venta para hacer llegar hasta el punto de venta la mercancía. Y este es otro aspecto que también está explicado en el libro. También tenemos la función de finanzas, cuyo sustento es la contabilidad. Sabemos que la base de la gestión financiera, de la gestión del capital, de las inversiones y de los rendimientos de esas inversiones, no se puede realizar sin una contabilidad profesionalizada, sistematizada. Y aquí, quizá algunos ya conozcan, hay un sistema, un software que se llama Compact, que automatiza los procesos contables y que nos da la ventaja de tener de manera más exacta, más precisa, los estados financieros, el balance, el estado de resultados, la presupuestación, el control presupuestal, los inventarios. Y este tipo de sistemas ayudan mucho a la toma de todos los sistemas, ¿no? Están relacionados con la toma de decisiones, pero aquí pues la relevancia que tiene las decisiones de inversión, de financiamiento, de créditos, de cobranzas,
que a través de estos sistemas financieros se puede realizar. Y también hemos agregado, esta es una innovación que tiene el libro, porque en otras obras se quedan solamente con mercadotecnia, factor humano, producción y finanzas, pero nosotros pensamos que hoy día, dado los avances de la tecnología, que son vertiginosos y que no se detienen y que van muy rápido, pensamos que es necesaria una función de sistemas o informática, que como señala aquí esta lámina, ellos son los que instalan, operan, controlan ese sistema integral que se llama ERP, que son las siglas de Enterprise Resource Planning, que es la administración de los recursos empresariales. Y este software que aquí se llama SAP es de una empresa alemana, una empresa global, que es un ERP muy, muy robusto, muy completo, que tiene diferentes escalamientos, desde empresas medianas hasta empresas muy grandes. Y lógicamente hay otras opciones de ERPs que ya nos platicará el maestro César. Adelante, maestro César. Claro que sí. Muchas gracias, maestro Gustavo. Y así es, pues bueno, esta obra pues es útil para estudiantes de administración, de contaduría, informática, incluso ingeniería industrial, negocios, mercadotecnia, por todas estas aplicaciones que, si bien pues el maestro Sergio fue quien pues nos invitó a colaborar en esta gran obra, quien no pudo estar el día de hoy, pero le enviamos un caluroso saludo. Y así es, estas propuestas de valor que tiene esta obra es que cumple pues los temarios oficiales de tanto universidades públicas como privadas, ¿no? Además ha sido tradicionalmente usado por escuelas incorporadas a ANFECA, que es esta Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, y además pues ha sido utilizado para la elaboración de reactivos para la certificación del CONEVAL, del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Entonces, como bien nos platica el maestro Gustavo, abarca los temas tradicionales, los clásicos, pero también damos una visión actual de los avances en materia tecnológica, en materia de tecnología de la información y comunicación. Y entonces, de esa manera, pues todo este trabajo que ha realizado el maestro Sergio Hernández y el maestro Gustavo Palafox, pues pasa de lo clásico a la vanguardia, ¿no? De los sistemas, como ya nos platicó, automatizados, tales como apps o aplicaciones, softwares, ERPs, y en cada capítulo se menciona uno relativo a la temática. Entonces, además de todos estos softwares que mencionó, existen más de 100 que están dentro del libro, incluso cuenta con presentaciones PowerPoint para que el profesor pueda dar la clase, cuenta con resúmenes, también con cuestionarios por unidad, cuenta con un banco de más de 800 reactivos para la evaluación del aprendizaje, y como ya lo mencionaba, además de lecturas, reflexiones, cintas y metáforas y dinámicas, explica ampliamente este desarrollo para entender y desarrollar sistemas de sistemas empresariales, de la teoría general del sistema, e incluso abordamos de manera muy, muy sencilla para que podamos entender, desarrollar y crear algoritmos, ¿no? Entonces, y cómo estos se relacionan con la teoría general de sistemas y también con los sistemas de información. Entonces, toda esta innovación, todo este trabajo realizado por el maestro Sergio Hernández, que ha colaborado en universidades nacionales y también en Latinoamérica,
y esta parte también experta del maestro Gustavo en la parte estratégica, pues innovamos en estos aspectos del planteamiento estratégico, denominado como el eje rector de los procesos administrativos. Entonces, no solamente damos una introducción a la teoría y pensamiento de la administración, pasando desde pues, tiempos bíblicos como el Éxodo, el trabajo artesanal, la revolución industrial y cómo pues esta va a detonar en la inteligencia artificial. Entonces hace mucho énfasis en el enfoque de sistemas, pero también ¿por qué se hace mucho énfasis en los sistemas? Porque los sistemas de información son ya una necesidad para las organizaciones y sobre todo para la toma de decisiones. Además, le damos también mucho énfasis a la importancia de cómo los algoritmos nos ayudan a la toma de decisiones, porque ya hablamos de una era algorítmica, de una era donde requerimos un liderazgo algorítmico y realmente, pues, por ejemplo, en proceso administrativo, en control, hay algunos softwares que utilizamos con inteligencia empresarial, donde nos ayudan muy fácilmente a construir toda una base de toma de decisiones y sobre todo son soluciones tecnológicas que sirven para diferentes sectores industriales y que funcionan con la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, este fue uno de los aspectos también más innovadores del planteamiento estratégico. Entonces, voy a pedirle al maestro Gustavo, quien es también pues, un experto estratégico, que nos platique un poco más de esto. Por favor, maestro. Sí, gracias, maestro César. Hemos también innovado en este aspecto del proceso administrativo. Así como los médicos, su base de conocimiento es la anatomía, y eso después, con base en el estudio de la anatomía, se estudia todo lo demás de las ciencias médicas. En la administración, el corazón, la esencia de nuestra profesión está en el dominio de este proceso administrativo que está explicado en el libro de manera muy madura, porque el maestro Sergio Hernández pues ha estudiado muy a fondo, nos ha invitado a complementar a César y a su servidor este proceso administrativo. Aunque nos pusimos a estudiar, a reflexionar, ¿qué podemos actualizar, mejorar este proceso administrativo, que es la columna vertebral de la profesión? Y llegamos a la conclusión de que el punto de partida del proceso administrativo es lo que hemos denominado en el libro el planteamiento estratégico. Y esto se refiere a un diagnóstico que sea objetivo, correcto, apegado a la realidad. Esto es muy importante, que el diagnóstico se base en hechos contundentes, evidentes, de la situación que tiene la propia empresa en su mercadeo, en sus finanzas, en su factor humano, en la parte operativa, el equipamiento, los almacenes, las mercancías, etcétera. Objetivamente, con base en información que ya hoy día, gracias a la inteligencia artificial, como explicaba el maestro César, podemos tener de manera muy, muy oportuna, con mucha eficiencia, a través de los
de los sistemas informáticos. Y entonces este planteamiento estratégico interno se realiza con base en la información que arrojan los sistemas integrales de información que tiene una empresa. Y que si no los tiene, es muy complicado llevar a cabo este diagnóstico, esta parte del diagnóstico que denominamos planteamiento estratégico. ¿Por qué es importante esto? Porque si no sabemos el punto de partida, de dónde estamos ubicados en la situación de la empresa, se dificulta mucho llevar a cabo planes, diseñar estrategias, diseñar estructuras, integrar al personal, dirigir, liderar a las personas, el controlar resultados, si no tenemos un diagnóstico correcto. Un diagnóstico correcto nos lleva a decisiones acertadas, y las decisiones acertadas nos llevan a una ejecución eficaz. Y de ahí la importancia de este planteamiento estratégico, que también abarca lo relativo al entorno, al ambiente de las empresas, de las organizaciones. Este diagnóstico también tiene que ver con la situación de la economía, de la política, de la parte legal, de las leyes, de la parte del mercado, la competencia, los clientes. Y entonces es muy importante que a través también de sistemas informáticos se puede recurrir a sistemas de mercadeo, por ejemplo. El INEGI tiene información vital para hacer esto y estar al tanto de los movimientos económicos, saber qué pasa con la inflación, con el tipo de cambio, con el crecimiento económico, con toda la complejidad de la economía y cómo afecta cómo puede afectar el desempeño de la empresa o de la organización, así en la parte tecnológica, en la parte jurídica, etcétera. Y entonces este planteamiento estratégico que nos da idea de ubicarnos en dónde estamos para ver a dónde queremos llegar. Otro aspecto que quisiera complementar de lo que expresó el maestro César Aguado es el relativo a que en la obra también usamos apoyos audiovisuales que ayudan mucho a la comprensión de los temas. En algunos casos son largometrajes que recomendamos para los temas. En algunos otros casos son temas, videos cortos que nos ayudan también a hacer ejercicios de comentarios con los alumnos, con la academia inclusive, para aprovechar estos recursos de aprendizaje que incluye el libro y que están ya vinculados en la propia obra. Adelante, maestro César. Muchas gracias, maestro Gustavo Palafox. Así es. Además, el libro, de contener todo eso en sus páginas físicamente, también cuenta con una potente plataforma de inteligencia artificial, precisamente, ¿no? El tema que estamos hablando, ya que el libro con esta plataforma Connect de McGraw-Hill podemos acceder al libro en digital, ¿no? Incluso pues nos ofrece el poder almacenar, grabar y videograbar también las clases para que el profesor pueda compartir todas estas lecciones de aprendizaje. Pueden los alumnos enviar sus tareas, escribir ensayos, tienen una parte de blog e incluso también tienen hay los cuestionarios, los cuales ya trabajamos, y el profesor puede retar al estudiante qué tanto aprendió de un capítulo en algún capítulo en particular, y con eso pues es realmente enriquecedor cómo se gamifica las clases con esta plataforma Connect,
que pues desde cualquier dispositivo se puede acceder, más ahora en esta situación en la que estamos actualmente. Creo que pues todos nos estamos ya envolviendo cada vez más de estas tecnologías de la información y de la inteligencia artificial. Entonces, realmente es una, parafraseando, es una obra, o el aprendizaje de esta obra llevará tanto al alumno como al profesor a entender las tendencias de la tecnología y aplicaciones de los nuevos sistemas de información gerencial administrativos y cómo estos procesos se pueden llevar incluso en línea, conectarse con todos los departamentos, con todas las áreas funcionales, para tomar decisiones y sobre todo para aumentar la productividad. Entonces, en ese sentido, el maestro Gustavo Palafox, adelante. Sí, quisiera también algo que es relevante también por el carácter que tiene la obra, de que el último capítulo se refiere a la ética, ¿sí? Algunos escritores, especialistas, comentaristas del tema de la inteligencia artificial advierten algunas amenazas, y otros estudiosos plantean más bien los beneficios, las ventajas que tiene la inteligencia artificial. Y dado que este texto universitario da relevancia a este tema de la inteligencia artificial, del desarrollo del liderazgo algorítmico que comentaba el maestro César, pues no podemos dejar a un lado esta dimensión ética. Las empresas deben tener códigos, escalas de valores esenciales para el ser humano. Y por eso en el humanware, por eso incluimos el tema del humanware, porque tenemos que tener cuidado en no marginar la relevancia de la dignidad de la persona, de la transparencia, de la justicia, de la solidaridad, de la colaboración, de la capacidad de adaptación que tiene el ser humano en esto. En algunos webinars que hemos tenido ha surgido esta inquietud: ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Va a desplazar? ¿Va a provocar desempleo? Y pensamos, lo hemos comentado así, que realmente la inteligencia artificial va a ser una palanca de prosperidad para los países, para las empresas, para las personas. Tenemos ya ejemplos de personas que sin tener inversión, de tener un capital para hacer una inversión a través de aplicaciones que no requieren inversiones muy fuertes, han desarrollado modelos de negocio exitosos con base en la tecnología, en la inteligencia artificial. Y yo creo que esta oportunidad que nos da esta herramienta, este recurso tecnológico, hay que estudiarlo, y para que se aproveche en aras, pues, de los beneficios a la sociedad, a las personas, a las empresas. Y finalmente, es eso, ¿no? El eje de la vida de toda profesión es el ser humano, y la administración no es la excepción. Y lo resaltamos en el último capítulo, en el que damos relevancia a los valores organizacionales, a la responsabilidad social que deben cuidar las organizaciones, porque si no hay responsabilidad social, no habrá sustentabilidad en el desarrollo empresarial. Y pues cuidar el ambiente, cuidar la justicia laboral, y todo lo que tiene que ver con este asunto
de la sustentabilidad, que es un asunto ya global en todo el mundo. Adelante, maestro César. Sí, gracias. Agregando a esto, ¿no? Así es, yo creo que todas estas tecnologías van a ser más un beneficio, ¿no?, que una amenaza, o van a traer más oportunidades. En ese sentido, por eso nos debemos de preparar, porque las empresas pues van a requerir de personas con competencias informáticas, lo que bien mencionó, competencias de humanware, de poder administrar, operar, dirigir todas estas tecnologías. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial ha ayudado a los países industrializados, ¿no? Han traído prosperidad, han traído calidad de vida, y también pues todas estas tecnologías nos ayudan a analizar estos grandes volúmenes de datos, lo de Big Data, ¿no? Todo ahora en la era de la información y de la inteligencia artificial, podemos explotar todos los datos que hay disponibles del mercado, de nuestros clientes, incluso de los que tenemos en la propia empresa, y a través de aplicaciones nos van a ayudar a pues explotar esos datos para convertirla en información y a su vez en conocimiento y a su vez en una inteligencia empresarial, en una inteligencia de mercado, pero también en una inteligencia artificial, potenciando también la inteligencia humana con todas estas herramientas. Entonces, realmente fue un libro que pues estudiamos pues mucho, pero sobre todo con toda la experiencia que tenía el maestro Sergio en todas sus obras, en sus más de 16 libros, en todas más también en todas sus ediciones a lo largo de todos estos años, pues agradecemos enormemente que nos haya invitado a colaborar en esta obra. Maestro Gustavo, por favor, quiere agregar. Yo pienso que invitamos a los participantes en esta feria de la Universidad de Guanajuato, gloriosa Universidad de Guanajuato, a que conozcan el libro. Dejamos nuestros datos a los organizadores de la feria, nuestros correos electrónicos, por si hay algún interés, algún comentario que nos quieran hacer, estamos en la mejor disposición de participar con ustedes, de conocer sus inquietudes acerca de esto. Y pues las diferentes profesiones que tienen relación con el mundo empresarial, con las organizaciones, pues creo que esta obra les puede ayudar en las empresas industriales, comerciales, de servicios, turismo, pues prácticamente empresas pequeñas, medianas. El libro sí hace como más énfasis en las empresas pequeñas y medianas, porque finalmente es lo que abarca la economía de este país y de muchos países. Son el 70% de empresas de esta magnitud, pequeñas y medianas, y van a encontrar herramientas prácticas para poder mejorar su desempeño. Finalmente, ese es el propósito de nuestra profesión, que haya efectividad, que se logre eficacia, que se logre eficiencia para el mejoramiento socioeconómico de una nación. No sé si hay alguna pregunta, Fabiola, o algún comentario que nos puedan hacer. Por el momento no tenemos comentarios del público. Si tienen alguno, todavía tenemos algunos minutos, pueden escribirlo en las redes sociales y se los comunico yo a ustedes, pero por el momento no. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Y bueno, realmente los invitamos a consultar esta obra, todo el conocimiento que tiene para poder
pues desarrollarnos en la parte administrativa, contable, financiera, de mercadotecnia. Todos esos temas están muy desarrollados. En ese sentido, no solamente que lo consulten, sino para ver el desarrollo de la administración, sino para también ofrecemos este catálogo de aplicaciones empresariales que se pueden utilizar en las micros, pequeñas, medianas, incluso grandes empresas, como bien lo menciona nuestro Gustavo, y pueda ser un libro de consulta para que ustedes, los interesados en este tema, tengan ahí, ¿no?, este libro para que ayuden pues a potenciar la empresa y también ustedes mismos. Pues no nos queda más que agradecerles que nos presenten su obra. Creo que todos este último año nos hemos dado cuenta o hemos sido mucho más conscientes de la tecnología y de cómo podemos aplicarla, y seguro va a ser de mucho interés para los alumnos de administración y las áreas afines. Y pues no sé si tengan algo más que agregar antes de despedirnos. Nada más agradecer a la Universidad de Guanajuato, a los organizadores de esta feria tan valiosa para los estudiosos de ahí de la universidad, y yo creo que de otros países, porque es internacional. Agradecerles de corazón y que nos inviten nuevamente en otra ocasión. Y si hay alguna otra colaboración que podamos brindar, cuenten con ella. Muchas gracias a la Universidad de Guanajuato. Así es, agradecer a todos los que están en este momento conectados a la Feria Internacional del Libro por el espacio, a la Universidad de Guanajuato, y también le enviamos un gran y cordial abrazo y saludo al maestro Sergio Hernández, y también muchas gracias, y estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, sugerencia al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Otra vez gracias a los maestros César Aguado y Gustavo Palafox. Los invitamos a que sigan el resto de la programación de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato en esta edición 63, que pueden consultarla en www.filug.ugto.mx. Ahí está todo desglosado, y dense vuelta por los pabellones y por las universidades invitadas, y ahí está toda la información. Y pues muchas gracias otra vez por acompañarnos este domingo. Gracias. Hasta pronto. Feliz domingo. Thank you.